Hola, el día de hoy también teníamos un live preparado para hoy. Pero ¿qué creen? Que vamos a tener que hablar de un tema muy importante. Ay, esa luz se ve mejor. Vamos a tener que hablar de un tema muy importante del que no se habla mucho y que es la brecha digital. El día de hoy, por la brecha digital, no pudimos entre que es mucho más marcada con integrantes de pueblos indígenas, con quien viven dentro de las comunidades indígenas, con quienes viven en ese entorno, pues esa brecha digital es aún más fuerte, ¿no? Entonces, si ustedes se han dado cuenta, en muchas de las entrevistas he tenido dificultades para conectarme, dificultades para mantener la conferencia. Y eso se debe en muchas ocasiones porque mis invitadas y mis invitados están viviendo en comunidades indígenas o no tienen acceso a internet fácilmente. Y entonces muchas veces tienen que desplazarse para ir a hacer la entrevista, lo cual me parece que muestra una forma más de la desigualdad. Es una forma en la que nosotros podemos ver cómo en el caso de los indígenas, cuando se trata de integrantes de pueblos indígenas, siempre hay una diferencia. Y hay una diferencia que nos las y los pone en desventaja, porque no tenemos el mismo acceso a tecnologías y al no tener el mismo acceso a tecnologías, estamos limitados en nuestro derecho a la libertad de expresión, porque limitados en nuestro derecho a la libertad de expresión, porque la ONU ya reconoció que el Internet es parte de nuestros derechos y está vinculado a el derecho a la libertad de expresión. Además, a través del Internet también aprendemos, podemos aprender muchas cosas. Tenemos la posibilidad de aprender muchísimo, especialmente todo lo relacionado con nuevas tecnologías o incluso aprender idiomas indígenas, ¿no? Y esto, cuando no tenemos acceso a internet, pues este ejercicio de este derecho se ve limitado y estamos nuevamente en una condición de desventaja. Además, el Internet también es un facilitador para unirnos, para construir procesos. Todo esto que yo estoy diciendo viene de información y de datos del 2016, 2017, incluso de 2013. Hoy, 2020, en 2020, en plena pandemia, si antes era una urgencia y marcaba una desigualdad, en este momento es más que eso. En este momento, la falta de acceso a internet estable, a internet barato o gratis, a un internet accesible, está coartando la libertad y los derechos y el acceso a educación de millones de indígenas en todo el país. Entonces, necesitamos ahora, en plena pandemia, necesitamos internet de buena calidad. Necesitamos también instrumentos, ya sean celulares o computadoras, etcétera. Necesitamos tener acceso a eso. ¿Y quiénes están ofreciendo eso? Coppel, Electra, tiendas que tienen precios excesivos. Esa es otra forma de reforzar una desigualdad estructural hacia pueblos indígenas. ¿Y quiénes están ofreciendo el servicio de internet? Las mismas compañías. Debemos, no sé, me parece que debemos nosotros como sociedad, en este momento, exigir que las autoridades o que la,
junto con la iniciativa privada, con aquellos que tienen las concesiones de Internet, hagan un esfuerzo para que haya Internet de calidad en todo el país. Parece un sueño, parece, yo entiendo que para muchos, yo lo posteé en mi Facebook y muchos dijeron, ay, es que eso es, tu petición no tiene sentido porque es debemos atender a la oferta, a la demanda. Esta es una pandemia. Estamos en una situación de extrema urgencia y en una situación de extrema urgencia se deben ponderar los derechos de la sociedad. Nuestra sociedad ha cambiado. Cambiamos como sociedad y debemos actuar en consecuencia. No hay manera de que sigamos teniendo la vida que llevábamos antes. Esto ha cambiado. Y si cambiaron nuestras circunstancias, si cambió nuestra realidad, también tienen que cambiar las condiciones en las que las empresas, las grandes compañías de telefonía o Telmex y las otras compañías que ofrecen el servicio de Internet, tienen que cambiar la forma en la que están ofreciendo sus servicios. Tienen que hacerlos muy accesibles, mucho más accesibles. Si aumenta el número de suscriptores, tiene que bajar el precio. Ellos pueden bajar el precio si aumentan el número de suscriptores. Es como si vas a tener más clientes, si vas a tener muchos más clientes, baja el precio. Le sale, y esta es una petición para Carlos Slim, no sé si va a ver este video, pero esta petición es para Carlos Slim. Suscribe a todos a un precio bajísimo. No te vas a hacer menos rico. No te vas a acabar tu dinero en toda tu vida, ni tus descendientes. Pero sí tienes la posibilidad de hacer un cambio en la sociedad mexicana. Tú puedes hacerlo. Hazlo. Si yo estuviera en tu posición, yo lo haría. Pues este es mi video en vivo el día de hoy. No pudimos tener esta conversación sobre un tema tan importante como es la Escuela de Educación Especial, la creación de la Escuela de Educación Especial en el municipio de Chilón en los años 90, en un momento en el que nadie estaba hablando o a nadie le daba importancia a este tema fundamental para el ejercicio de los derechos de la infancia indígena. En ese momento en el que nadie estaba poniendo atención al tema, en Chilón se estaba creando una escuela de educación especial. Y me hubiera gustado mucho tener esa historia el día de hoy porque en realidad es una historia es una historia inspiradora y es una historia que nos enseña cómo la iniciativa de una persona puede generar y desencadenar un efecto dominó positivo. Porque después de la iniciativa de la creación de la Escuela de Educación Especial en Chilón, se fundaron otras escuelas de educación especial alrededor. Entonces, no pude tener esa historia el día de hoy con ustedes, pero yo espero en otro momento poder tenerla y grabarla. También tengo pendiente un recital con Miquea Sánchez. Ella es una poeta zoque. Y con ella también el problema ha sido la falta de conectividad, la falta de internet. Entonces, voy a hacer estas dos entrevistas en el momento en el que mis invitadas tengan internet y después las voy a proyectar a las 9 de la noche como todos los días. Pero me parecía importante no dejar pasar o no dejar esta situación sin mencionar. La brecha digital hacia los pueblos indígenas es mucho más grande, es mucho más profunda y la petición está ahí. La solución para esa brecha digital es muy sencilla.
se puede llevar internet a las comunidades indígenas, se puede llevar internet no solo a las comunidades indígenas, a todo el país, a un precio más bajo. Estamos pasando por una transformación profunda de nuestra sociedad. Estamos pasando por una transformación también de la forma en la que convivimos. Y creo que Foro Indígena es una muestra de ello. Estamos contando historias de vida de mujeres y hombres indígenas y construyendo comunidad a través de un espacio virtual. Y si está cambiando nuestra sociedad, está cambiando nuestro entorno, está cambiando nuestra forma de convivencia, al mismo tiempo está cambiando y estamos viviendo una profunda recesión económica a nivel global. Esto no es un asunto de México, es un asunto que supera a México. Es una recesión global y tenemos que afrontarla así. Así que yo pido, la petición es muy clara, yo pido a Carlos Slim y a aquellos Salinas Pliego, aquellos hombres, porque son hombres, no hay mujeres en esa área, esos hombres de negocios, básicamente esos dos o esos tres que son los que tienen las concesiones para hacer y las posibilidades de hacer accesible el internet, háganlo. Tienen en sus manos la enorme posibilidad de dar una herramienta poderosa a toda la sociedad en México. Yo creo que sí, de frente a esta recesión económica, las tasas, las tarifas de internet tienen que bajar y tiene que llegar a más lugares, más hogares, más familias, más personas tienen que estar conectadas a menor precio. Este es mi mensaje de hoy y les tengo una sorpresa. ¡Tarán! Esto es un adelanto de lo que ya estamos trabajando para el blog de Foro Indígena. Bueno, es una página web, pero vamos a tener videos, pequeños para Instagram, historias emprendedoras, más sobre emprendimiento indígena para visibilizar e impulsar aquellos negocios, aquellos productores de mezcal, de arte indígena, de lo que sea. Todos aquellos indígenas que están produciendo algo, que están vendiendo algo, vamos a tener una sección de emprendimiento especial para que ustedes puedan contactarlos directamente. Yo no intento ser intermediaria, sino más bien contactar directo a los productores, las artesanas, las artistas, los artistas, directamente con el cliente. Así que nuestra página web va a tener eso, va a tener un espacio para emprendimiento indígena y un espacio también para aliados. Les voy a explicar de eso un poco después. Luego vamos a tener un espacio para arte, arte textil, vamos a meter ahí arte textil, pintura, etcétera, ¿no? Y un espacio también para derechos y algunas noticias. Pues ahí está, ahí vamos creciendo, va tomando forma esto y yo espero seguir contando con su colaboración, con su tiempo y mándenme sus ideas o sugerencias. Seguimos llenando la agenda de historias inspiradoras de mujeres y hombres indígenas. Así que si tienen una propuesta, háganmela llegar. Gracias a todos. Esto fue todo por hoy. Y les voy a dejar con un video que se llama Los Inadaptados, de Judith Santo Pietro. Mañana vamos a tener a Judith Santo Pietro en vivo a las 9 de la noche. ¿Y qué creen? La invitada de mañana es Judith Santo Pietro. ¿Y qué creen? Vamos a estar no solamente en Facebook y en YouTube, sino también en Instagram Live. O sea que ahí nos vemos en Instagram, en Facebook,
en YouTube mañana a las 9 de la noche con Judith Santopietro. Y mientras les dejo con el video que se llama Los Inadaptados, para que vayan calentando motores y se preparen para escuchar mañana a Judith Santopietro. Ahí va, ¿eh? Ahí va, ahí va. Y yo con esto me despido. En las carreteras duermen los huesos rotos, los decapitados, los tristes, los que ya no pueden llorar. Esparcen su polvo entre la tierra húmeda. Omime clapantoque huancoche panocli, clemocuesoa, clengayocana huelichoca, quixeloac y nicochopan panclali xolonto. Horadados los frontispicios de las casas, sus paredes sangran. Un olor de plomo cubre los parques y en los jardines, uno a uno, sembrados los racimos de su piel, bugambilias dulces que jamás renacerán. El caudal es de agua roja espectral, roja heráldica, atlasco kipia ad chichiltic. Tan bermeja como el óxido de la memoria, granate, el horror de una cereza envejecida. También sus huesos cimbran en el estertor del subsuelo, acarician vapores minerales. Así, el dolor salobre en la espina dorsal, en la espina de los sueños, huitzlitlente miquistli, la patria escarlata se incendia, notlahuitlatla.